Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos todos para un nuevo vídeo para el día de mañana, miércoles ya. Hoy hicimos pleno, los 8 partidos acertados. Para mañana tenemos 6 en Telegram. Hemos tenido 6 partidos de tenis, aquí lo vemos. Están todos suspendidos por la lluvia, así que no ha ocurrido nada, ni se ha ganado ni se ha perdido. Quedan pendientes para mañana. La jugadora que teníamos en a ganadora del torneo ganó la primera ronda, así que bueno, ahí seguimos adelante. En fin, vamos a ver los partidos que teníamos. Vamos al martes, del europeo sub-19, ya dije, no en todas las casas están estos partidos. Teníamos España a ganar, ganó, como veis, ¿no? Luego teníamos un partido en Estonia, el partido del Flora con el Tallinn, más 2,5. 2,5 se dio en el 91, pero se dio, así que bueno, se acierta el partido. En Finlandia teníamos el Klubi a ganar, 4-1. Bastante fácil, 3-0 ya al descanso, y bueno, partido liquidado. Y el partido a goles, teníamos el partido del Honka Academia, no, este no es, este es el mismo, más 2,5, pues igual, bastante goles. Fijaros, 0-0 al descanso, y en la segunda parte, en un ratito, en 15 minutos, 0-4, locura de goles, se nos da ese más de 2,5. ¿Qué más teníamos? En Islandia femenino, el Breiðablik, os dije que me gustaba Breiðablik a ganar. No daba la opción, pagaría muy poquito, 1,05, por lo que os dije más o menos. Pero el 2,5 lo teníamos y se nos dio, así que otro acierto más. Letonia, el Riga a ganar, gana el Riga 3-1. Le empataron a 1 y luego, pues en 2 minutos hizo 2 goles. 3-1 y para adentro. León con Chivas de Guadalajara anoche 1-2. Teníamos el más 1,5, ganaron las Chivas, qué cuotonazo, 4,33 a ganar. Pero bueno, teníamos ese 1,5 y se nos dio. Y el partido amistoso, el del Buri, pues como os dije, ¿no? De hecho, en B365 no lo llegué a ver, no lo encontré. No sé si en alguna casa estaría, pero bueno, como lo jugamos, pues decimos el resultado, a ver dónde está el partido. Quedó 2-2, pero bueno, a ver si lo encontramos en tanto amistoso. Madre mía, aquí vienen los ingleses, lo tenemos que encontrar, ¿eh? Por aquí, vamos, Hyde, tenemos que encontrar el Hyde. A ver, por aquí puede estar, ahí lo tenemos, 2-2, 1-1 al descanso y 1-1 también la segunda parte, hace un total de 2-2. Así que bueno, muy bien, ¿no? 8 partidos, 8 aciertos. Hoy hemos tenido una mafia de la UEFA otra vez, al pobre Osasuna la han dejado fuera, a otros equipos que lo estaban investigando, pues los han salvado, y bueno, siempre al equipo humilde lo castigan, ¿no? A los demás los dejan jugar, ¿no? Se reúnen los presidentes y los dejan jugar. Y a los Asuna, pues bueno, paga el pato por una historia que tuvieron de un partido amañado hace un montón de años, hace, no sé si fue hace 10 años o tal. Era otra directiva la que estaba, no eran eso siquiera. Pero bueno, se clasifican y estaban esperando que se clasifiquen para echarlos. Han recurrido, vamos a ver si les dan su plaza, que se han ganado dignamente. Llegando a la final de Copa se han ganado esa plaza para jugar ese torneo, y bueno, pues han venido y han dicho nada, que esto no vale, esto para afuera, ¿no? A los demás los dejamos, pero a vosotros os echamos. En fin, siempre gana el rico y matan al pobre, ¿no? Es lo que hay. Bueno, en fin, 6 partidos para mañana, ¿vale? No hay muchos partidos, ahí os lo he dicho todos los días. No hay muchos partidos en esta época y tal. Ya están empezando a jugar amistosos. He visto algunos de Dinamarca mañana. Dinamarca, creo que a finales de este mes empiezan las ligas otra vez. Y Eslovaquia, Eslovenia, etc. Bueno, mañana. Esto se me ha pasado el jueves porque son las 12. A ver, vamos a... Ahí estamos. Son las 12 de la noche en España, pero veis, ahora ya no me salen los partidos. Ya se ha vuelto loca la... Se ha vuelto loca la aplicación, así que nada, ahora a ver dónde encontramos los partidos. Ay, Dios mío. En fin. Ahora no aparece. ¿Veis? Se cambia la hora y no aparecen ni los partidos de mañana. Bueno, corto aquí el vídeo. Tengo que cortar aquí el vídeo. Hacemos otro vídeo y seguimos. Pues aquí volvimos a seguir el vídeo, pero no sé, se ha vuelto loca la aplicación. Fijaros, solo me salen son los partidos de ayer. Solo me salen estos partidos. Bueno, vamos a buscar los partidos así. Tenemos el primer partido, el de Inglaterra. Es que no me dejaba ni meterlo en favoritos. Inglaterra. Sub-21 contra Israel, ¿vale? Vamos a que gana Inglaterra. Es un
partido que tendrá una cuota 1.36, como veis. Jugaron en la fase previa y ganó ya Inglaterra 2-0, así que bueno, yo creo que debería ganar el partido, así que bueno, este es el primer partido. Luego tenemos España, ya digo, hay que buscarlos así porque no hay otra manera, no sé, se ha vuelto la aplicación tonta. Y en fin, España, vamos con Ucrania al más 1.5, a ver si ahora quiere ir. Vale, perfecto, más 1.5 goles. La otra semifinal, bueno, tuvieron también partido en la fase previa y quedaron 2-2, vale, así que vamos ahí al más 1.5 goles. Luego tenemos un partido esta noche tempranero en la MLS, Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC. Vamos a verlo aquí. Madre mía, la verdad que no sé las aplicaciones que les pasa. Bueno, Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC esta noche, 4:30 de la mañana. Vamos con que Los Ángeles FC, el equipo visitante, gana al menos una mitad, ¿vale? Viene bastante mejor en la liga. Los Ángeles Galaxy han bajado mucho el nivel, solo 16 puntos en 19 partidos por 32 de Los Ángeles, ¿vale? Así que vamos con Los Ángeles FC, que gana al menos una mitad, ¿vale? Y bueno, vemos que no sigue sin ir. Bueno, tenemos un partido en Copa Finlandesa, vamos con el Honka a ganar, ¿vale? Aquí vamos a ver para que veáis los partidos, para que veáis cómo se llaman los equipos. Salpa con Honka, vamos con el Honka a ganar, ¿vale? Salpa equipo de segunda, Honka equipo de primera, así que bueno, vamos con ellos a que ganan el partido, el Honka en este caso. Tenemos un partido en Japón, segunda división, vamos a buscarlo, es ridículo que tenga yo que hacerlo así, pero bueno, lo que hay. Renofa juega contra Yamagata mañana. Renofa es un equipo que suele hacer bastantes goles. Lo vemos ahí también el Yamagata, fijaros, 37-31, 19-38 el Renofa, viene encajando más de lo que hace, la verdad, pero bueno, siempre es un equipo que lo veo que sale bastante al 1.5, así que vamos con este partido al más 1.5 goles. Y luego tenemos un partido en Noruega, Vålerenga 2, no sé por qué se ha puesto esto así. Cuando se cambia de hora, estás mirando los partidos, se cambia de día, las 12 de la noche, se pone así a veces, pero bueno, ok, hay. Tema de las aplicaciones, bueno, 5 de julio también, mañana 6 de la tarde hora española, Vålerenga 2 con Haugesund, vamos al más 2.5 goles, ¿vale? Equipos que hacen bastante goles, ya sabéis, así que nada, bueno, podemos tener los partidos en favoritos para repetirlos, para hacer el resumen de todos los partidos, ya digo, los del jueves ya sí salen bien, los del miércoles ha quedado como que no existen los partidos, bueno, Inglaterra-Israel, partidos europeos sub-21, gana Inglaterra, España-Ucrania, Europeo sub-21, más 1.5 goles. Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC esta noche, MLS, gana Los Ángeles FC al menos una mitad. El Honka en Finlandia, partido de Copa, gana mañana. En partido de Japón, el Renofa con el Yamagata, más 1.5 en goles. Y el Vålerenga 2 con el Haugesund en Noruega, más 2.5 goles. Son 6 partidos. Mañana bien estaría hasta combinar 4 de los 6, por ahí no combinaría más, hoy se aceptaron los 8, ya sabéis, no siempre es así, a veces se queda uno, a veces se quedan dos, hay días malos, hay días muy buenos, hoy se dio perfecto, y bueno, pues nada, suscribiros al canal de YouTube, ya sabéis, es gratis, activar la campanita, activar todas las notificaciones, os dejo en la descripción el enlace al canal de Telegram, mañana seguiremos con esos partidos de tenis que tenemos pendientes, y bueno, veremos si no hay mucha cosa, creo que dejaremos esos partidos para mañana y con eso estaremos, ¿no? Así que nada, chicos, saludo para todos, estamos de viaje esta semana, mañana salimos a otra ciudad de España, a Cáceres, vamos a estar por ahí hasta el viernes, así que veréis que vamos a estar haciendo los vídeos con fotos, ¿vale? Os aviso para que, nuevamente para que no salga, no salga el típico que no, te ha ido mal y no haces el vídeo hoy con fotos, no, temas de viaje a veces pues no se puede, no puede sacar uno tanto tiempo. Así que eso, bueno, lo dicho, os espero en el canal de Telegram, suscribiros en YouTube, dejar vuestro like si os parece correcto y nada, saludos a todos, que tengáis un muy buen día, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo.